Hola, buenas noches, bienvenidos un día más a Somos Fútbol RD Radio. Según el reloj de Radio Flash, son las 8 y un minuto. Buenas noches a todos y bienvenidos a este miércoles. Hoy martes, ya no sé ni el día en que vivo, claro, pasan tantas cosas, pero bienvenidos a este martes 5 de junio. Venimos todavía coleando con todo lo sucedido ayer respecto a la noticia que lanzaba a la agencia EFE y que luego ya se confirmó de que Osiris Guzmán había sido suspendido. Hoy os vamos a estar hablando de las consecuencias de todo esto, de lo que ha pasado en las últimas 24 horas desde esta suspensión. Tenemos nuevo presidente, podríamos llamar en funciones. Estaremos hablando del comunicado de Osiris Guzmán a la prensa, del arbitraje, de la selección sub-20 y de qué está sucediendo con Marcelo Zuleta, que tiene algo que ver con el tema del arbitraje. Pero hoy está con nosotros, hablando de fútbol, de todo lo que sucede en el fútbol dominicano, Miguel Gil, comunicador, comentarista y componente Atlético Vega Real. Del Atlético Vega Real, sí, del departamento de prensa de Atlético Vega Real. Miguel Gil, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jordi, buenas noches a todos los seguidores de Somos Fútbol RD. Estamos por aquí para acotar y brindar algún tipo de luz sobre tanta oscuridad que hemos visto en estos momentos sobre esta decisión que ha tomado
la FIFA en su departamento de ética. Y vamos a ver qué puede suceder y aportar alguna idea sobre qué esperamos de lo que suceda con esto. Hombre, yo supongo, viendo lo que estamos viendo en las últimas horas, si nos llevamos por las redes sociales, si nos llevamos por lo que la gente dice, la gente podríamos decir que en un gran número está satisfecha con esta sanción. La insatisfacción por parte de algunos es que la consideran corta y la deberían ya poner perpetua. Pero, como vamos diciendo en las últimas horas, todo es un proceso, todo lleva su paso, y esto es una primera sanción de una de las cuatro investigaciones que Osiris Guzmán tiene ahora mismo en FIFA, y de momento es una sanción de 90 días, que puede ser alargada a 45, mientras FIFA, su comité de ética, sigue en investigaciones de las otras causas que tiene abiertas. Así mismo es, Jordi, y no solo eso, porque también conocemos que no es la primera vez que lo someten a una sanción. Ya se vio involucrado en el 2011, cuando el caso de los 7 directivos de FIFA fueron suspendidos, y fueron entre ellos el vicepresidente Jack Warner, que era el encargado de buscar votos en el Caribe y en Centroamérica, en la CONCACAF, que fue depuesto de fútbol de por vida, fue sancionado de por vida. Y sabemos que estos 90 días es parte de una política que tienen para seguir investigando y no tener el inconveniente de encontrarlo, como dice uno, escudriñando documentos donde ellos estén y puedan tener libre albedrío de poder revisar todo lo que ellos deseen, para entonces tener mayor calidad y capacidad de búsqueda sin tener inconveniente. Miguel, esta sanción ha llegado justo a 10 días de que empiece el Mundial. ¿Tú crees que esta sanción, más que sea dura por el periodo de tiempo en el cual va a estar suspendido, ¿tú crees que la dureza de esta sanción radica en el momento en que la ha sacado? Creo que la sanción por los 90 días ha sido llevada a esta cantidad de tiempo porque viene el Mundial. Pero ¿a qué me refiero con esto? Sucede que el Mundial ya está a 9 días solamente de comenzar. Tenemos, el Mundial va a durar aproximadamente 1 mes 15 días. Entonces, cuando sumamos ese tiempo más lo que resta, decimos que solamente quedarán una porción de algunos 50 a 55 días para entonces entrar en proceso, porque FIFA estará demasiado ocupado con el desenvolvimiento de lo que es el Mundial Rusia 2018, que es la prioridad, mientras tanto, de la institución. Aunque sea el departamento de ética, ética también tiene una asignación en cada uno de los desarrollos de este torneo, porque también hay que recordar, este es el evento de mayor arraigo que tiene la federación, y dicho sea de paso, es el torneo más grande a nivel mundial que se hace en todos los tipos de deporte, por encima hasta de las olimpiadas. No, que un mundial de fútbol es el evento deportivo más grande que hay, tanto por afición, por expectación, por interés económico. Es el mayor exponente de la fiesta del deporte rey en el mundo, con lo cual, por eso te estaba preguntando que si tú creías que lo hayan suspendido justo antes del Mundial y lo hayan apeado del avión y que le hayan prohibido ir para allá, es lo que de verdad hace severa esta sanción. Si han querido como demostrar, sí, de que, fíjate, me es igual que haya un Mundial que no, corrupción cero. Sí, entiendo que sí, que es parte de la de que vaya sintiendo qué es lo que viene. Y muchos queremos que, porque necesitamos, principalmente República Dominicana, necesita ver que en algún momento se apliquen sanciones por manejos indebidos o indebidos de algunas situaciones, porque cuando decimos que aquí se maneja en la Federación Dominicana de Fútbol más de 130 millones de pesos, y que tú no tienes la justificación de poder emitir una auditoría donde se refleje en qué se ha gastado eso, entonces necesitamos que en algún momento se comiencen a tomar normas, y entendemos que este es el punto de apoyo o el comienzo, la punta del iceberg, como decíamos ahorita, para que una investigación pueda desarrollar y determinar ya una persona que viene involucrada de hace más de 20 años dentro de la federación, y no comprendemos cómo todavía puede continuar ahí, y nosotros mismos somos responsables de parte de ello, pero también la complicidad que ha tenido para poder lograr continuar en este cargo. Esto, los que estamos
los que estamos dentro y los que lo vivimos a diario, somos los principales que nos hacemos cruces de cómo se ha podido estar funcionando y manejando así durante tantos años. Yo, de lo que ha sucedido en las últimas horas, yo no sé qué opinas tú, yo me he quedado tremendamente preocupado por el comunicado de prensa que emitió ayer Osiris Guzmán. Yo no sé si lo escribió él de su propia mano. Y si se lo ha escrito a alguien, debe ser enemigo suyo. Y aunque él dice que nosotros, o yo, soy enemigo suyo, os juro que yo no lo he escrito. ¿Cómo puede ser que en una nota de prensa o en un comunicado de prensa esté reconociendo abiertamente que no solo se han celebrado actos políticos, sino que se han celebrado actos religiosos, bodas, reuniones de vecinos, cumpleaños y demás fiestas lúdicas? Esto es reconocer que el servicio del proyecto Gol se ha puesto a una comunidad, no al deporte, de algo que la normativa FIFA es clarísima y sobre todo es muy tajante, es para qué manda un dinero y para qué financia un proyecto como el proyecto Gol, que está en todo el mundo. Entonces, yo pregunto, ¿esto es inconsciencia o está desafiando a la FIFA? Porque es que si no, ya no se entiende este comunicado. Lo reconoce todo, hasta lo que FIFA no sabía. Esta declaración al principio, cuando yo la vi, yo dije, pero qué fachatez. Pero después digo, ¿y si es que no tiene otro camino más que...? Porque el comunicado comienza él aceptando la sanción que FIFA, el Comité de Ética de la FIFA, le impone. Entonces continúa diciendo que en ayuda a la comunidad o colaboración, ya que en su comunidad, en su sector, en su San Cristóbal, no cuentan con la cantidad de clubes comunitarios y cuestiones por ahí. Y entonces él dice que por eso él cede el espacio. Entonces digo yo, pero este hombre lo que certificó que es cierto todo lo que ha sucedido, o ya está consciente de que no hay forma o no hay marcha atrás, que ya todo, en vez de yo investigarlo, ya él sabe que ya todo está descubierto, o es solamente para que se quede ahí y no se continúe una investigación que llegue más profunda y sigue investigando otras cosas que también se están investigando, como la inversión de los 400,000 dólares que se mandó de FIFA para hacer la remodelación del Parque del Este, que todavía no se sabe qué se hizo con ese dinerito. Pero ese dinero, esa investigación la estaba llevando con CACAF, en concreto la señora Latoya da Costa, que estuvo por aquí hace unos meses, que nos intentaron vender la moto de que venía aquí para hacer una revisión de que bien estaban todos nuestros estadios. Y os puedo decir, y porque además esto es cierto, CONCACAF se puso en contacto directamente conmigo y nos estuvo avisando de que venía a controlar esta inversión precisamente, que teóricamente tenía que haber estado tanto en San Cristóbal, que era para unas luces en San Cristóbal, para mejorar la iluminación y maquillar un poquito San Cristóbal, no era mucho más, pero el resto, la parte gorda de la inversión, tenía que ir para el Parque del Este. Inversión que todos sabemos que no se realizó, no se destinó un solo peso a esa remodelación. Y cuando vino la Toya da Costa, avisó una semana antes y todo lo que hizo Osiris Guzmán fue pintar y lavarle la cara al Panamericano de San Cristóbal. No hizo absolutamente nada más, las luces no se cambiaron, no se arregló absolutamente nada, por lo cual tenía que haber sido destinado estos 400,000 dólares. Yo no sé, la desconozco, si esta investigación también la está llevando ahora el Comité de Ética. Lo que sí te puedo decir, Miguel, es que dentro de las causas pendientes que tiene abiertas y están en plena investigación, son las 29 asociaciones, las famosas 29 asociaciones ilegalmente incorporadas, porque no tienen entidad jurídica, y están persiguiendo también, claro, esos fondos que teóricamente se destinan a estas asociaciones, ¿cómo se están destinando? Porque si tú no eres una entidad legalmente jurídica, no tienes RNC, ¿cómo estás recibiendo el dinero? Lo que es ilegal, y esto ya que sirva para los 29 que han firmado cheques a nombre nominal de las asociaciones, es ilegal aceptar dinero como pago de ayudas o apoyos o aportaciones a la asociación a nombre nominal. Esto os pongo el ejemplo de cuando los del Seibo, el señor Severino, les descubrimos que habían hecho una colecta a nombre
de una persona a un número de cuenta, que por supuesto no podía ser de la asociación porque no tiene cuenta, pero tampoco estaba a nombre del señor Severino, estaba a nombre de un tercer hombre. Y a partir de ahí, en esa cuenta se iban a manejar los fondos para arreglar el campo del Seibo. El arquitecto, el hermano de Ledesma, el que monta el césped, el hijo de Osiris Guzmán. Claro, aquello se vio, aquello se veía que claro, que es que esto... Y estas son las cosas que ahora mismo son las que sigue la investigación de FIFA, que podríamos decir que no es que... Y además lo repito porque ahora te contaré más cosas, Miguel. A Osiris Guzmán, los mismos empleados de la federación y algunos presidentes de asociación, no pongáis en boca de nosotros lo que no hemos dicho. La sanción es por la utilización del proyecto Gol para actos políticos. Ya está clara. La investigación sigue por asociaciones mal incorporadas y por posible malversación de los fondos. O mala utilización, pero bueno, mala utilización es malversación. Y ahí es por donde sigue la investigación ahora. Claro, lo que está por venir, Miguel, si es que viene, es de suspensión de por vida. Sí, entendemos que es una sanción ejemplarizadora, porque ya conocemos que dentro del sector, aquí en CONCACAF, ha sucedido, era totalmente podrido que estaba, porque recordemos que de los 7 miembros hubieron varios que fueron suspendidos de por vida en CONCACAF cuando se comenzó las investigaciones a partir del 2011, inclusive pidiendo extradiciones de algunos de ellos, como el caso, como decíamos ahorita, de Jack Warner a Estados Unidos, para ser juzgado en Estados Unidos, porque también tuvo la coincidencia de que algunos de los favores que se dieron por esos votos fueron algunos derechos de transmisión de partidos y torneos de Centroamérica y del Caribe, entonces fueron afectados y lo estaban pidiendo también para eso. Es un poquito difícil, pero entendemos que ya que hemos tenido estos renombrados, ahora mismo que tenemos esta publicidad tan fea a nivel internacional, porque mucha gente no se imagina o no ha visto dónde ha calado esta información, ya que se ha publicado en periódicos como el Washington Post, el Herald, a nivel internacional tenemos muchos tabloides que están hablando de esto. Queremos que ya si se va a tomar ejemplarizadora, que sea algo que después de todo esto malo beneficie y salga beneficiado el fútbol dominicano, que es lo más importante dentro de todo. Sí, señor, y además los primeros a los que tú dices que hay mucha gente que no es consciente del tamaño y de la importancia y de la envergadura que ha tomado esta noticia, los primeros que no son conscientes son los más afines, los más protectores y los más cercanos a Osiris Guzmán. Y me refiero a algunos de los presidentes de las asociaciones, no a todos, pero sí a algunos que están empezando a emitir comunicados de apoyo incondicional y de, bueno, y de que Osiris Guzmán ha sido el mesías del fútbol, no en Dominicana, sino en medio mundo. Yo, a todos estos que estáis locos ahora por firmar reconocimientos y cartas, yo os diría que seáis prudentes. Hay un refrán que dice que cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Vayan ustedes con cuidado qué es lo que firman y qué apoyos dan. Porque dentro de estas investigaciones que están haciendo, están muchos de ustedes metidos por cobros de cheques que no deberían haber cobrado. Y les recuerdo una cosa, el desconocimiento de la ley no le exime de su responsabilidad. Ustedes no van a poder irle al comité ético de la FIFA y decirle, ah, es que yo no sabía. Bueno, usted no sabía, a mí no me lo cuente haber leído. Usted sí que sabía que su asociación es ilegal. Entonces, en estos momentos, seguramente la postura más inteligente es ir apartándose y a ver qué es lo que sucede. Apóyenlo por la espalda, pero no se les ocurra empezar a hacer comunicados, porque lo único que se van a estar haciendo es todavía que los ojos del comité de ética estén más de encima de ustedes. Y yo creo que esta es la gente que de verdad no es consciente de la importancia de este tamaño y de la relevancia que ha tenido este tamaño, y sobre todo de la ejemplaridad de esta sanción a 10 días del Mundial. Señores, lo han echado de un Mundial, lo han echado de la mayor fiesta del fútbol. Les ha importado muy poco al comité de ética
que el señor Guzmán estuviera en una comisión de la que fuera. Yo no, es que no sé ni en la que estaba, porque tampoco se vanaglorió mucho de esta comisión, porque tampoco tenía un papel relevante en ella. Pero, señores, el señor Guzmán se iba el viernes y tenía la semana que viene llena de reuniones de estos comités. ¿Qué va a pasar cuando llegue allí? Bueno, él no va a llegar. Cuando empiezan las reuniones y tengan que decir, hostia, el dominicano, la que le acaba de caer. La imagen que acaba de dar de nuestro fútbol, y ayer lo decía Felipe García en esta emisora, la imagen que ha dado del país en general es muy mala. Lo que acabas de decir tú, Miguel, Washington Post, New York Times, La Vanguardia, The Sun, es que además no han sido los periódicos deportivos, han sido los periódicos de prensa política. Ha sido la prensa normal y corriente, no la especializada en deportes, la que tiene la noticia. Con lo cual, por eso yo te preguntaba, porque yo tengo esa sensación de que ha sido una sanción que FIFA ha querido reflejar, que le es igual, que quiere que sea una sanción ejemplar. Emitiendo una dirección para que todo aquel que intente, ese es mi pensar, para todo aquel que intente o esté pensando hacer algo parecido o similar a lo que hasta ahora se le está indagando al señor Guzmán, que no lo intente hacer, porque esas van a ser las sanciones que van a regirlo esto. Y sabemos que aquí hay muchos países, principalmente de nuestro entorno, que son subdesarrollados, y el manejo principalmente en este tipo, como decías tú, en asociaciones, en federaciones, el manejo de estatutos y reglamentos son muy mínimos, principalmente porque lo maneja un tipo de persona allá arriba y trata de ir manipulando con personas que no tienen tanta la capacidad, porque en el caso, como tú acotabas hace un momentito, de que los presidentes de asociaciones, ya hay algunos que están firmando que apoyan a Osiris, que emiten una carta dando su apoyo. Es, tienen que saberse manejar, porque no saben lo que se está implicando. Y como tú dices, el desconocimiento no le va a quitar la culpa. Cuando lo culpen, ellos van a estar ahí. Usted firmó. Esa no es la firma suya en ese cheque. No, y lo peor de todo, no es la firma, es recibos que algunos me han reconocido que han firmado en blanco, y recibos que ahora aparecen con dos tintas. Que de algo que deberían cobrar 5.000, firmaron en blanco y luego ya pondremos la cifra. Y nadie sabe qué cifra hay. Entonces, ¿cómo se va a justificar todo esto? La Cámara de Cuentas es una investigación. Lo que está haciendo FIFA es otra. Ayer lo decía, yo no sé si tú lo has estado viendo en las notas de prensa que nosotros colgamos. En el 2017... él justificó un sobrante del 47% del presupuesto. ¿Cómo se come esto? Eso quiere decir que no se eso... ha hecho nada por el mundo del fútbol. así estuvimos viendo. Eso iba a decir que a finales del 2017, cuando se publicó la auditoría, donde entregaba su balance, su balance total del estado de resultados del año fiscal, decía yo, pero ven acá, ¿y cómo es que está hecho este estado de resultados? Donde ahí no se decía dónde se destinaban los fondos, decían, por ejemplo, para decir algo, gasto de sueldo, y decía una cantidad, pero no estipulaba cómo se definía esos sueldos. 29, por ejemplo, 29 asociaciones llegaron de 10.000 pesos a tal sitio, se le pagó a Mengano, a Fulano, a Sultano, en esto, pero nunca en esas auditorías solamente se reflejaba valores totales, que eso lo hace hasta un niño de que esté en un cuarto de primaria. ¿Y quién? Eso no tiene ninguna justificación ni validera para poder presentar un estado de cuenta de una institución que esté manejando similares cantidades, para poder presentarlo, no a una Cámara de Cuentas, a nadie puede presentarle eso, porque no hay justificación alguna. ¿Qué documento le va a avalar eso? No hay documento de cómo buscarlo. Ahí no presentaban recibo, ahí no presentaban acuses, ahí no presentaba nada. Porque ¿cómo vas a presentar un recibo por 10 millones de pesos? Pago de sueldo Federación Dominicana de Fútbol, 10 millones de pesos. ¿Y cómo tú lo vas a...? Eso tiene que tener un desglose total. Bueno, nunca lo hizo. Aquí nos encontramos con otra. El ministerio le ha estado pidiendo durante los últimos años y medio, bueno, casi 2 años ya, porque el tiempo pasa volando,
el que justifique. Incluso llegó a tener los fondos ministeriales, los tuvo retenidos durante un tiempo. Pero al final, el actual ministro, para no complicarse la vida, porque es así directamente, para no complicarse más la vida, liberó los fondos. Dijo, oye, Memí, déjame tranquilo, que yo no he venido aquí a que me mareen demasiado, y menos con esta federación. Y al final se le volvieron a liberar. Pero es que hasta día de hoy nadie le acota, todo el mundo permite que estas cosas pasen. Todo el mundo permite que, además él reconoce en un escrito, que le debe dinero a la TSS, que le debe dinero todo a la DGI, que le debe pero es muy inexplicable que ya ni siquiera contablemente, porque recordemos que la Federación Dominicana de Fútbol es una ONG, está obligada a presentar balances, y bien presentados, por supuesto. Y todos sus números son públicos, porque es una ONG. De cualquier dominicano puede ir a presentarlos. El primero que pase por la calle puede ir a pedirlos. Y aparte de que hay un ocultismo y un oscurismo total, es cuando sacan un número, al final tienen que acabar reconociendo que todo eso está maquillado y falseado. Y por supuesto, como tú dices, mal hecho. Porque ¿cómo se puede presentar un balance así? Pero nadie hace nada. Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Es difícil y peor aún, porque cuando se hacen de tal manera, se hacen cómplices, porque en vez de tratar de arrojar luz dentro de esto, siguen dándole rienda suelta para que continúe el manejo indecoroso de esta federación. Y hay personas de ellos que han dicho, no, está todo bien, se está tratando de manejar mejor, habían unas cuantas, pero no, sigue como quiera el manejo indecoroso dentro de la Federación Dominicana de Fútbol. Los fondos no llegan donde tienen que llegar, no hay un avistamiento de... Porque es tan difícil esto, que si uno le pregunta cuáles son los logros dentro de estos 20 años, 22 que ya lleva dentro de la Federación, 20 como presidente, y cuáles son los logros que ha tenido, cuál es su objetivo, ha alcanzado, cuáles han sido las metas en esto, no puede presentar nada, no hay nada que presentar. Presentaban el proyecto Gol y sabemos que ese es el proyecto Gol. Mire, es un club que tienen comunitario, eso es lo que tienen. Lo peor de todo es que esto siga así, pero mira, te voy a empezar a hacer preguntas difíciles, a ver qué tú crees. Difíciles, vamos a ver, porque son a muy largo plazo y no sabemos qué es lo que va a suceder. La primera es, ¿tú crees que esta sanción justo antes del Mundial, con todo lo que ahora ya ha pasado y que, con todas las repercusiones que estos 90 días van a traer, ¿tú crees que esto se va a quedar aquí y ya está? ¿O de la manera que lo ha hecho FIFA y el Comité de Ética, dando semejante ejemplaridad a esta sanción, esto es síntoma de que va a traer algo más, que esto aquí no se va a quedar? ¿Tú qué crees? Yo creo que debe de traer algo más. Entiendo que esto solamente es un comienzo de algo que va a tener un desenlace con una medida ejemplarizadora para el sector de CONCACAF en el Caribe, principalmente, para evitar y tratar de sanear algo que todavía tiene muchas debilidades y necesita mejoramiento, y para sembrar una base de una continuidad y desarrollo en puntos estratégicos que la FIFA debe de entender que necesita para poder continuar, porque entendemos que República Dominicana es un punto bastante estratégico, no solamente porque nosotros seamos dominicanos, como diría yo en este asunto, sino porque estamos en un conglomerado aquí, que el desarrollo puede pasar todo por aquí, y es un punto para explotar ciertas cosas. Ve, ya comenzamos un torneo para comenzamos un torneo entrando en la Copa de Clubes del Caribe, y ya República Dominicana, con solamente 4 años, ya tiene un campeonato y ya tiene un club, y ya tiene 2 campeonatos y ya tiene un club que hizo una representación histórica, que abarcó algo que nunca se había tenido precedente dentro de las islas del Caribe. Entonces, cuando ven esto, todavía hay mucho por explotar en República Dominicana, y ellos mismos tienen que tener como avistamiento de que aquí, con una buena inversión como se está haciendo, puede ser no lo que se está haciendo, sino mucho mejor, y tratar de que este sea el nuevo comienzo del Caribe y un desarrollo mayor desde la República Dominicana, con una sanción ejemplarizadora de acuerdo a lo que está pasando aquí. Vale, esta era la primera parte de la pregunta. Con esta respuesta
te hago la segunda. Si acaba siendo sancionado y además de forma ejemplar, que la forma ejemplar será pues una suspensión de por vida, tipo lo de Blatter o 20 años más, con lo cual sería una sanción ya vitalicia. Si la sanción es más larga y se demuestra que o la sanción viene por asociaciones ilegales o por mal manejo de los fondos, ¿cómo queda el ministerio y cómo queda el Comité Olímpico? ¿Qué tú crees? Bueno, en este país nadie presentará dimisión, pero contando que se pudiera presentar o que alguien tuviera la decencia de presentarla, ¿qué imagen quedarían nuestros estamentos y nuestros máximos responsables, ministro de Deportes y presidente del Comité Olímpico, que han callado y han mirado hacia otro lado durante todos estos años y ha tenido que venir alguien de fuera a decir que aquí hay unas irregularidades enormes? ¿Qué crees que debería pasar con estos dos estamentos? Ahí se pone ya un poco más difícil el asunto para poder manejar los demás estamentos, aunque el Comité Olímpico sí entiendo que a la FIFA tomar una sanción tan grave con un presidente de una federación que está de la mano con el Comité Olímpico, puede ser que el Comité Olímpico también le dé seguimiento a esto y pueda afectar también lo que es el presidente del Comité Olímpico y lo que es la gestión de quien ha estado ahí permitiendo lo que está sucediendo, porque como ya tienen un regimiento internacional igual que la FIFA con el fútbol, entiendo que por ahí puede pasar, pero en las demás disciplinas que han visto, quienes han regido, no creo que pase gran cosa, porque ya podría pasar a un tribunal local, o a menos que vaya a un tribunal internacional de carácter olímpico, pero no creo que pase más allá del tribunal olímpico y pueda afectar lo que es la Federación Olímpica Dominicana. Ahí sí puede afectar, pero no creo que de lo demás ahí se puede manejar mientras tanto aquí en la casa, y creo que de esa manera ahí no puede pasar nada, porque lo que está sucediendo en la Federación Dominicana de Fútbol es gracias a la FIFA, pues la FIFA, como tú acotabas, vino aquí a hacer todo esto. Si no, hubiésemos seguido como estábamos, como el hombre aquel, caminante, campante y sonante. Las repercusiones nunca podrán ser sancionadoras por parte de FIFA, porque FIFA no los puede sancionar. Me refiero a la imagen. A mí me daría vergüenza salir a la calle. O sea, que te vengan y que te vengan terceros a explicarte a ti, que eres un ministro y un presidente de Comité Olímpico, que óiganme, cómo ustedes han permitido esto durante todos estos años. Vamos, a mí se me caería la cara de vergüenza. Yo diría, señores, pues es verdad, me han engañado, yo me tengo que marchar del cargo, porque es que no valgo para esto. He permitido que me... Ok, ahí... exacto, ya con lo que sería, ¿cómo quedaríamos? Sería nefasto. Nefasto en todos los sentidos. Porque esto involucraría también ya cualquier caso de cualquier indisciplina o cualquier rompimiento de alguna regla que tengamos en cualquier nivel. Ya cualquier cosa que hagamos, esto se sumaría más, y entonces estallaría, como decimos, una bomba atómica de indelicadeza, de que República Dominicana, ya que tenemos en ciertos aspectos, en algunos deportivos, como ha sucedido con algunos de nuestros representantes peloteros, con el uso de esteroides y sustancias, ¿no?, y sustancias controladas dentro de grandes ligas, imagínense que ahora llegue esta imagen, esta sanción, y quién sabe, porque estamos hablando de Osiris Guzmán, pero no sabemos si esto puede involucrar todo lo que es el fútbol dominicano en lo que es la ramificación nacional, porque hasta ahora estamos hablando de su presidencia, pero esto puede implicar mucho más allá. Imagínense el grado que podría tener esto, y qué tantas cosas, y qué remozamiento, y qué pudiera ser, cómo volveríamos nosotros a dar la cara, a representar una institución como la FIFA. Son muchas las cosas, sería nefasto para nosotros, no solo taparnos la cara, yo creo que ni saldríamos a la calle, uno ni hablaría de eso. No, y los otros dos, tanto el ministro como el presidente del comité, cómo sale luego por televisión a explicar sus grandes gestiones, cuando tienen dentro de su mandato un caso como este, y además ejemplar. Ese sería, bueno, un descrédito total por parte de la población. Yo ya sé que a ellos les debe importar muy poco lo que piense la población, pero
la imagen es la que es. O sea, sería verdaderamente desastrosa. Al menos soy de esta opinión. Miguel, nos vamos. 30 segundos. Bueno, en verdad, 23. A un consejo de nuestros patrocinadores y seguimos tratando de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas en el fútbol dominicano. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall. Bien, ya estamos con todos vosotros otra vez. Aparte de esto, ya hemos estado tocando el tema del comunicado de Osiris Guzmán, que yo creo que es todavía peor de lo que sea. Lo mejor es que podía estar era calladito, porque si esto llega a que llegará a ojos del Comité Olímpico, van a estar pensando que la sanción todavía ha sido pequeña, porque si encima estaban haciendo misas, estaban haciendo bodas, cumpleaños, y lo que es peor, dice que lo estaba dando gratis, como si queriéndose justificar de que como que lo hago gratis es bueno. Entonces, la pregunta que cuando yo lo leía, Miguel, era, ¿de verdad ahí se han celebrado bodas, cumpleaños, fiestas de más, todo esto pagándolo con el dinero de FIFA? Es terrible este comunicado de prensa, pero terrible. Algo que ha hecho es certificar solamente, es como decir, oye, a ti te toca la muerte, y tú dices, sí, está bien, ¿dónde que va a ser esto? Yo pasaré por allá. Es algo terrible, terrible. Bueno, veremos que a ver qué es lo que acaba sucediendo. No creo que pase mucho, yo estoy contigo, Miguel. Yo creo que ahora va a pasar el Mundial tranquilo, y a partir después del Mundial, seguramente el Comité de Ética pues o seguirá viniendo por aquí o seguirá emitiendo al menos algunas de las resoluciones de las causas que ya Osiris Guzmán todavía tiene abiertas, que recordemos que al menos que estén en nuestro conocimiento son tres. Yo te puedo confirmar que lo que tú estabas diciendo al inicio del programa de que por aquí había estado el Comité de Ética, ya te digo yo que sí. Además te lo confirmo por todos los lados. Estuvieron aquí y créeme que no fueron reuniones fáciles, por eso no lo dijeron que estaban aquí y por eso no los llevaron al proyecto Gol a hacerse fotos, porque esta vez lo que vinieron aquí ya no era para investigar, sino que ya estaban pidiendo explicaciones. Ellos ya tenían más datos de los que hasta tú y yo nos podemos imaginar. Así que las investigaciones lentas no van y no están en una fase inicial, sino que yo también creo que ya puestas a esta sanción la cosa va para largo. Pero vamos, si te parece, y saltamos al tema, antes de hablar de la jornada pasada y de la que nos puede venir, vamos a hablar del tema del arbitraje. Aquí en el tema del arbitraje lo hemos estado criticando todos muchísimo. Vosotros este fin de semana os enfrentasteis a Atlético Pantoja y también tuvisteis vuestro problema arbitral. Pero antes de entrar a hablar exactamente de lo que pasó en vuestro partido, yo quiero que analicemos, Miguel, lo que le envuelve al arbitraje en general. Ya no es solo demencial que ayer por la mañana les hayan pagado las primeras 4 de las 10 jornadas que llevan. Esto es como el que te debo 1.000 pesos y te doy 200. O sea, es que no te da para nada. O sea, no te sirve absolutamente para nada. Pero este es un problema enorme y terrible y de falta de respeto a los profesionales. Pero lo peor de todo, lo que también estuvimos lanzando, se nos ha caído la llamada con Miguel Ángel. Nos vamos a un consejo publicitario y recuperamos la llamada y estamos con vosotros otra vez. Haz que tus defensas vean doble. Prueba las nuevas Nemesis y crea tu propio fútbol. Here to Create. Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall. I'm
Bien, ya estamos con todos vosotros otra vez. Ya hemos recuperado la llamada con Miguel Gil, comentarista y componente del departamento de prensa de Atlético Vega Real. Miguel, te estaba hablando, estábamos hablando del arbitraje cuando se nos ha cortado la comunicación. Yo te estaba diciendo que el problema no es el que ahora, bueno, ayer por la mañana cobraran 4 de 10 jornadas, sino que se ha reconocido que este año no están juntándose para ver los partidos como si lo hicieron en la primera y la segunda temporada, no están recibiendo cursos de actualización y que las actualizaciones del reglamento, tanto de este 18 como del 17, no se han aplicado. Entonces, sabiendo esto, es que claro, es que no, ¿para qué nos quejamos? Es que no tenemos ningún derecho a quejarnos, es que es normal que el arbitraje sea así. Al ver estas informaciones ayer, cuando salieron las informaciones, vi en tu blog, en tu cuenta que estaba colocando esto, dije, pero Dios mío, ellos tienen razón. Lo que estamos viendo no es nada más que el desarrollo de algo que ellos están implementando. Si no se han aplicado las reglas, las actualizaciones 2017 y 2018, ¿cómo queremos nosotros que el desarrollo, que estos árbitros puedan tener la ampliación del manejo de los partidos si vienen haciendo algo desde hace ya 3 a 4 años y no han podido renovar porque ni siquiera tienen la forma de cómo hacerlo, cuando ni siquiera se están juntando para ver grabaciones, ver videos, ver los desarrollos de los partidos, ver en qué fallaron, ver cómo aplicaron las reglas? Si no tienen esto, imagínense, es muy cuesta arriba. Y yo también siempre he dicho, sé lo que me gusta disfrutar del fútbol a pesar de que sucedan cosas, pero ya está llegando un momento donde el arbitraje se ha quedado muy detrás de la liga. Entre el arbitraje y los campos se están quedando detrás de la liga, que eso es lo que he criticado mucho, pero es difícil para los árbitros. Y ahora añadirle a esto que a los árbitros le están pagando 4 de las 10 primeras jornadas, de las 10 jornadas que van, le están pagando ahora 4 de ellas. Imagínense, con ese incumplimiento, yo no sé cómo ni siquiera llegan a los estadios para poder presentarse y trabajar en estos eventos. Lo peor de todo es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, lo primero y fundamental es cumplirle. Y además, República Dominicana, y os lo digo yo como extranjero, pero como extranjero que llevo 20 años aquí, el impago de una quincena castiga muy duramente a una empresa. Esto si lo hiciéramos, si estuviéramos hablando de empresas privadas, no, en este caso no me refiero en concreto a la federación, una empresa privada que impague su quincena o que no se le ocurra no pagar una regalía, esta empresa está tachada porque ya es sinónimo y es síntoma de que esta empresa va mal, porque los pagos a los empleados aquí son religiosos. Entonces, si ya partimos del punto de que estamos en un trabajo, si lo queremos llamar, porque al final no deja de ser un trabajo, pero que estamos dentro de uno de los circos más importantes del mundo, que es el mundo del fútbol. Entonces, si lo que necesitamos son profesionales y lo primero que hacemos es no pagarles y los tenemos durante 2 meses sin ver un solo peso, hay muchos que solo viven de esto. Por ejemplo, los venezolanos que han venido aquí, los 3 venezolanos que vinieron aquí, solo viven de esto. Tenemos algún que otro árbitro, sí que tiene algún otro trabajo, y más o menos puede funcionar y más o menos puede aguantar. Pero los que viven solo de esto, ¿alguien me puede contar cómo una persona puede vivir 60 días sin tener un solo peso de ingresos? ¿Con qué humor, de qué forma tú te vas a trabajar? ¿Pidiendo préstamos? ¿Créditos? Bueno, créditos no puedo pedir porque no, la mitad de los contratos tampoco les funciona para los árbitros. Con lo cual, acabas de manos de prestamista, o sea que todo lo que les paguen después va a ser poco para poder pagar los intereses. O sea, ¿qué situación anímica y personal pueden tener estos trabajadores para salir a un campo y luego hacer su trabajo lo mejor que puedan? Es para mí es aberrante, Miguel. Es una bajeza el manejo de esta situación. Con unos entes sociales que también, que tienen como tú acotas, tienen sus necesidades y están esperando para cumplir con ellas de acuerdo a unos contratos que tienen dentro de la liga para manejar este asunto del arbitraje y saber que dentro de la federación, porque la liga es parte de la federación, aunque a nosotros no nos guste y es una cuenta como un tentáculo directo de la federación,
Entonces pertenece a una ONG que por esto es como tú decías, no es una empresa privada, de haber sido así, ya tuviera algunas varias demandas o hasta huelga le pudieran haber hecho por esta situación, porque es inconsciente, es algo demasiado mal manejado. Personas que tengan que trabajar, tengan unos compromisos, tengan que movilizarse y manejarse en un ambiente tan extremo, para llamarlo de un tipo, donde tú tienes que presentarte con diferentes tipos de gente y te evalúan todos juntos, cuando no todos saben de lo mismo, sino que cada quien tiene su punto de vista, porque un árbitro pasa demasiado trabajo, eso tengo yo que decirlo, y me resulta jocoso, pero es algo que debiera ser de alguna manera penado, digo yo. Pero lamentablemente, como tú dices, algunos de ellos extranjeros, principalmente nacionalidad venezolana, que de eso es que están viviendo, y cómo se han podido manejar, cómo se trasladan, cómo llegan a los sitios, cómo cumplen con su trabajo, es difícil. No creo que ellos pongan todo el empeño que debieran para poder hacer un buen desarrollo y un desempeño de su trabajo, y esto es parte de todas las cosas que hemos visto y la deficiencia dentro del trabajo arbitral en la Liga Dominicana de Fútbol. Es que al final, en definitiva, Miguel, solo hay una cosa, y es que es una vez más, claro, siempre tenemos que ir intentando depurando hasta que tú llegas a los responsables de todo esto. Desgraciadamente, todo aquello que no funciona, o funciona, pero que es que no estamos viendo nada que funcione, tiene un único responsable, que es el máximo ente regulador del fútbol en este país. Entonces, es que todo acaba siempre en el mismo sitio. Lo triste es que hay algo que va mal, y ojalá pudiéramos tirarle la culpa a un tercero, pero es que siempre acabamos en el mismo sitio. Es un mal manejo, para mí, es otra vez un mal manejo y una ineptitud de gestión por parte de la federación. Sí, porque el aporte directo que hace la federación, decimos la federación porque es por medio de la liga, la federación es asignar los jueces, los árbitros y los que rigen los partidos. Esa es la asignación directa de la federación, y por esto es que maneja los fondos que se utilizan para lo que son los patrocinadores. Entonces no comprendo, si el gran mazo del dinero de los patrocinadores se queda siempre en la federación, que es quien maneja la liga, ¿por qué se está incumpliendo con estos contratos? ¿Por qué no se ha dicho, no pudimos o no tenemos la capacidad para tener tales o cuales patrocinadores y cubrir los gastos? Pero se entendía desde que se comenzó que ellos sí tenían con qué cubrir esto, pero nos damos cuenta que si están cubiertos, no le están dando el mejor manejo. Entonces no se ha dicho si los fondos no son suficientes para cubrir eso. Entonces siempre terminamos, como tú dices, los fondos. Se acaban de decir que hay 30 millones en las cuentas. Entonces, ¿quién lo maneja? Y llegamos otra vez al mismo punto de partida. Entonces, lamentablemente, todo lo lleva a la misma cabeza de ese señor. Y la pregunta ya del millón, la pregunta para nota, es: ¿los que votan no se dan cuenta de esto? ¿De verdad son de inteligencia tan débil y manipulable que son incapaces de ver esto? Porque es de cajón, es que parte de los que están no cobrando son hijos de presidentes de asociación. Y todavía lo defienden. El tipo va con jipetón, con guachimanes, bebiendo whisky por todos los campos, mientras que el árbitro lleva 2 meses sin cobrar. Y lo aplauden y le van a hacer cartas de apoyo. Esto es masoquismo, ¿no? Bueno, masoquismo o de una falta de inteligencia tremenda. Basado en una política popular, como se dice, una política popular, y apoyándolo con pequeñas dádivas, no sabiendo que esas dádivas que ellos están recibiendo pueden justificar grandes sumas para otros, y ellos solamente creyendo que por aportar ese voto que le está dando el beneficio de su derecho a ellos, porque es su derecho lo que le están vendiendo,
porque yo no entiendo cuál otra manera puede ser para manejarse de este, en este entorno, poder darle el derecho de que él haga lo que le dé la gana, solamente con el apoyo de lo, nombrarle a un par de personas. Ahí salía un meme en esta semana que decía que la Federación Belga de Fútbol es una de las federaciones más grandes, con mayor cantidad de empleados, decía que tenían 3.000 empleados. Y aquí se decía que Osiris había roto los récords porque tenía 5.000 en República Dominicana, que era una cosa terrible. Entonces, no cuando vemos cosas así, oye, ¿y cómo lo tiene? ¿Y cómo lo tiene? Si no pueden pagar ni siquiera los árbitros, ¿cómo es eso? No, no, es algo increíble. Bueno, sin pagar, también tengo yo 5.000 empleados, ¿eh? Entonces, wow, es increíble, simplemente increíble. Pero bueno, vamos, si te parece, cambiamos de tema y nos vamos ya a que hoy se ha comunicado el que va a ser su sustituto durante al menos estos 90 días. El sustituto se llama Miguel Ángel Domínguez. Este señor es presidente, bueno, es de la Asociación de Duarte. Una vez más, es de una asociación de estas famosas 29 que son ilegales, porque no tienen entidad jurídica. La pregunta es, cuando uno se pone de sustituto a alguien que además forma parte de un comité de una asociación que no existe, ¿puede ser presidente de una federación, aunque sean funciones o aunque sea temporalmente? No comprendo cómo se llegó a esta decisión, ya que los estatutos están escritos y son bastante claros. Al principio se creía que su primer vicepresidente era quien iba a ocupar el cargo, pero entendía que no podía hacerlo porque, con mucho respeto que me merece don Quispe Mendoza, no creo que tenga la capacidad física para asumir el rol y los compromisos que conlleva ser presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, incluyendo al mismo Siri. Siempre decía que él físicamente no tenía la capacidad para caer, por ejemplo, el domingo, para decir algo. Habían 6 partidos en 6 provincias del país. Imagínese usted qué recorrido había que hacer, por lo menos para llegar a algunas de ellas. Entonces, ahora cuando toman esta decisión del presidente de la Asociación de Duarte, que no tengo la oportunidad de ni sé quién es, y ve que vengo siendo de fútbol desde el año 86, cuando yo era apenas un adepto acérrimo a la gestión de Osiris. Entonces, no comprendo cómo fue tomada la decisión, dentro de qué parámetro, bajo qué... ¿Qué reglamento? Porque los estatutos están escritos y yo no veo en ninguna parte de los estatutos donde pueden asignar mediante asamblea, a menos que los 5 vicepresidentes no estén en la facultad de poder ejecutar, se llega a una asamblea, que eso es lo que dicen los estatutos. Pero ahora, con la elección de este señor Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel Domínguez. Miguel Ángel Domínguez, veremos... Porque entendemos que lo que puede ser es más de lo mismo. No, que esto va a ser un continuismo total. Esto, si alguien pensaba que durante estos próximos 90 días aquí va a haber algo, o va a haber algún cambio, o que incluso se van a haber movimientos y que se empezarán a pagar y empezará a crecer el fútbol, esto es una utopía. Esto no lo piensen, esto es una continuidad transitoria durante 90 días, porque Osiris está convencido de que va a continuar en el cargo. Yo te cuento, la ilegalidad está en porque se han saltado, como tú bien has dicho, el reglamento estatutario de la federación. Después del señor Osiris Guzmán viene el señor Quispe Mendoza. Señor Quispe Mendoza, coincido totalmente contigo que un señor de casi 90 años ya no tiene las condiciones físicas y ya mentales para poder dirigir una federación, y más esta, que se tiene que coger con pinzas por la cantidad de cábalas que tienes que hacer para cuadrar un número. Con lo cual, a los 90 años ya no está uno para hacer muchos malabarismos con las cuentas, y mentales menos. Pero el tema está en que si este señor, por la edad avanzada que tiene, por su estado físico, no estaba preparado para una eventualidad como esta, ya no debería estar en el cargo.
ya lo tendrían que haber cambiado y haberlo pasado, si lo que le tienen es mucho cariño, pues a miembro del comité ejecutivo, pero el último, el quinto o el sexto miembro. Entonces, aquí hay un orden jerárquico. Todo y así, la ilegalidad está en que con que nadie ha dicho que este señor no está en plenas facultades para ejecutar el cargo, debería ejecutarlo. Y si no lo está, deberían presentar un parte médico que, por supuesto, no han presentado. Con lo cual, es una irregularidad más. De menor importancia, bueno, depende de cómo te lo quieras mirar, porque como que venimos de una sanción, que estamos inmersos en las primeras 24 horas de una sanción, lo que estamos haciendo es, bueno, desde ayer a hoy, se están pasando por el forro cualquier estatuto, cualquier normativa FIFA. O sea, yo hoy lo ponía, es, ¿están desafiando a la FIFA o es pura inconsciencia? Porque tienen que hacer las en algún momento tienen que hacer las cosas bien. Nadie se da cuenta, nadie se cree, mejor que nadie se da cuenta, no, nadie se cree que el comité de ética nos está mirando con lupa ahora mismo. Bueno, ya hace mucho tiempo, pero ahora ya está claro, nos acaban de suspender. Entonces, ¿cómo se te ocurre saltarte tu normativa estatutaria a la hora de poner tu sucesor? Es una irregularidad más. ¿Va a ir a algún sitio? No, porque es igual. Pusieras al señor Mendoza, al señor Quispe Mendoza o al señor Domínguez, o pusieras a cualquiera que le tocara, todos aquellos que están en el miembro del comité ejecutivo son gente muy afina a Silvio Guzmán. Con lo cual, está claro que esto iba a ser continuismo. Y que quien va a seguir manejando los hilos de la federación van a seguir siendo los mismos, o Silvio Guzmán y Félix Ledesma. Eso está clarísimo. Pero al menos, ya que vas a poner a un títere, pues hazlo bien, hazlo bajo la legalidad, intenta al menos maquillar la foto. Pero es que no intentan ni siquiera para ponerse para la foto, les es igual todo. Ahí es lo verdaderamente sorprendente y para mí abusivo. O sea, es que para mí ya no puede ser inconsciencia. Esto es ya que ellos, de verdad, llega un momento que se deben creer que están por encima de FIFA y de cualquier tipo de regla o de cualquier tipo de norma. Lo que creo es que están actuando de una manera muy ortodoxa y parece que dentro de la desesperación de tantas cosas cayéndole una encima de otra y no tenían la preparación para enfrentar este tipo de sanción, este tipo de condición que ahora se le ha presentado a todos ellos, han tratado de buscar una alternativa y lo que han hecho es, después de meter un pie en el hoyo, han colocado el otro dentro del hoyo también y ahora se han atascado y no encuentran cómo salir. Y lo que le veo que cada vez que hacen algún movimiento lo que hacen es que se hunden más, porque eso es lo que están haciendo hasta ahora. Así como tú dices, tenemos el comité de ética de FIFA ya aquí bastante claro con lo que ha sucedido. Entonces, dentro de todas las normativas que ya han violado, violando varios artículos del comité de ética, se continúa violando los estatutos locales, los estatutos de FIFA, se sigue haciendo cosas indebidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un grupo de personas que están dentro de una federación totalmente ilegal, que no tienen la capacidad de manejar este tipo de institución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese es mi pensar. Yo lo que creo que va a venir una definición extirpando todo lo que está haciendo esto, porque es un cáncer del cual ya está aquí, está haciendo metástasis de tal manera que no hay forma que no sea otra más que extirparlo, porque lo que hacen es seguir dañando más algo que está dañado. Bueno, pues entonces si es como yo también lo opino, que lo digo, yo también creo que esto tiene que ser así, hay que ya extirpar, hay que sacar todo lo que hay, traerlo nuevo, ahí sí que barajamos muy pocas soluciones, porque si FIFA si vuelve a condenar y considera que aquí lo que hay es un desbarajuste enorme, los escenarios se reducen a uno o dos, y es o hay un candidato que se pueda presentar y que esté bien visto por FIFA, y si no lo hay, automáticamente mandan a una junta gestora, pone orden a todo lo que hay y a partir de ahí convocan elecciones. Con lo cual, si viene una junta gestora, desde luego, aquí hay más de uno que yo, si fuera él, no firmaría ninguna carta de apoyo, porque le van a venir detrás de una vez y se van a empezar a encontrar y se les acabó la historia del mundo del fútbol. Porque, a menos en este país, bueno, y si se les acaba en este país, imagínate fuera, pero se les acabará, porque una junta gestora venida de fuera, no van a coger a ningún dominicano, ¿no? Van a venir todos de FIFA, todos de Suiza,
y como nos quieran poner en vereda de la noche a la mañana, en este país no estamos acostumbrados a eso. Aquí van a haber muchos sustos, no solo dentro de la federación, sino también dentro de la liga. No olvidéis que la liga depende de la federación, con lo cual susto para clubs, susto para directivos, sustos para jugadores, sustos para todo el mundo. Como vengan esta gente a ponernos orden aquí, vamos a ver si vamos a estar capacitados para aguantar tanto cambio de golpe. Aquí, un país que lo vivimos todo despacio, al pasito y sin la más mínima prisa. Es una alternativa. Eso también estaba pensando, que es lo peor o el peor escenario que puede enfrentar República Dominicana, porque con una directiva gestora, un comité gestor que puede enviarse, que puede ser uno de los escenarios que puedan presentarse, de acuerdo a lo que estamos viviendo, no sería lo más conveniente, porque no es igual que aquí se trate de encontrarle una alternativa a un manejo de la Federación Dominicana de Fútbol dentro de la casa, a que vengan de fuera gente con principios, con otro conocimiento, con otro manejo, otra personalidad, otra educación, otro sistema de vida, que no es el que se maneja aquí, que es difícil. Entonces después, todos nosotros adaptarnos al manejo que tenga que ver con esto, y es bastante, como tú dices, son muchos los sustos que se llevarán en el desenvolvimiento del fútbol dominicano. Sería muy, muy cuesta arriba el manejo para todos. Bueno, ahora lo que nos falta entonces es esperar que salgan candidatos que sean buenos y que sean óptimos, y que sobre todo estén bien vistos por FIFA, porque tampoco van a permitir, si han metido mano y han sancionado, no nos van a dejar caminar muy solos. Nos pueden dejar caminar solitos, pero siempre vigilados, al menos durante un principio. Pensad que de la manera que están propiciando este cambio, no es un proceso electoral normal, sino que es que vamos a venir de una sanción y de una suspensión y de una reprimenda muy severa, verdaderamente muy seria. Pero bueno, se nos va el tiempo, Miguel, y yo quisiera que habláramos dos minutos de fútbol. Lo primero, la selección sub-20 desde el miércoles vuelve a estar en Cava Alta. Siguen haciendo sus prácticas habituales y todo entra dentro de la normalidad, al menos con el tema selecciones. Desde luego, ahí sí que para mí se nota la mano de Capelino y de su insistencia en que el proyecto funcione y el proyecto tire hacia adelante. Y bueno, y mañana tienen un amistoso, pues tal, me lo dijeron y no me acuerdo, pero bueno, mañana tienen otro partido amistoso, que es el de la finalización de este mini stage, y sigue funcionando, con lo cual para mí buena noticia. Entiendo, cada vez que tenemos transmisión aquí, Capelino siempre nos visita y hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con él. Y son de las personas que da gusto hablar con él, porque aparte de él estar ya, como uno dice, aplatanado en Santo Domingo, él se ha dado cuenta cómo funcionan aquí las instituciones principalmente, y conoce de muchas debilidades, y dentro de todo esto él trata de manejar este proyecto y ponerle ese empeño personal para tratar de que funcione y que lo... Y yo entiendo que si seguimos de esta manera como hemos comenzado, podemos seguir mejorando y buscando, comiendo, como digo yo, comiendo ranking, comiendo esos pequeños números y bajando de ranking, tratando de codiarnos con las selecciones de mejor desenvolvimiento de aquí del Caribe, de nuestro entorno. Pero necesitamos también, dentro de todo, ese apoyo para Capelino, para que él tenga las condiciones de poder darle a estos muchachos todo lo que necesiten para ello, cumplir con los requisitos principales, como uno dice, porque tal vez no seamos tan ricos para entregarle todo lo que necesiten, algunos de ellos principalmente a los eurodominicanos, pero si hay una motivación de por lo menos cumplir con los requisitos, como uno dice, básicos para esto, puede hacer que se vayan añadiendo algunos de ellos y tengamos esperanza de por lo menos comenzar a llegar a una Copa Oro y después seguir aspirando poquito a poco. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Poco a poco, si se sigue haciendo esta gestión, y además Capelino es un personaje muy querido dentro de los jugadores, o sea, dentro del seno del equipo en concreto, yo estoy convencido de que la clasificación para la Copa Oro este año puede llegar, siempre y cuando Osiris Guzmán no meta mucha mano. Si la mete, ahí se nos jodió la fiesta. Pero si no... Si dejan trabajar a Capelino, iremos por buen camino. Y ya por último,
la liga se apretó en un puño. Sibao, yo ya lo vengo diciendo desde hace varias semanas, ahora ya la gente no me critica, Sibao está inmersa en una crisis. Está intentando fichar jugadores, no está encontrando lo que quiere, problemas para extranjeros y no encuentra los nacionales necesarios. San Francisco, bueno, con su derrota ante Monca minimizó esa crisis de Sibao, pero se está poniendo todo en un puño y el partido del próximo día 14 entre Monca y Pantoja puede darle la vuelta al calcetín otra vez y hasta un cambio de líder. Claro. Quien no le da seguimiento a la liga es el único que puede decir que Sibao no está inmerso en una crisis, ya que si busca los primeros cinco jornadas, ellos ganaron los primeros cinco partidos y en los segundos cinco tienen un partido ganado, tienen dos derrotas y tienen dos empates. Entonces, solamente ha recorrido de los últimos 15 puntos, solamente ha conseguido cinco. Ya por ahí tienen que basarse y tienen la punta. No por mérito propio, sino porque llegaron varios partidos entre jugando entre los primeros líderes de la tabla y como uno dice, no hemos quitado un caramelo uno, lo ha tomado otro y no hemos movido en posiciones cortas, pero dentro de los seis clasificados, y esto le ha favorecido a ellos para mantenerse todavía arriba, pero ese lugar hasta ahora es algo efímero porque en cualquier momento va a comenzar la debacle porque ya los equipos que están dentro de los primeros seis lugares comenzarán a jugar otra vez con los equipos que están más abajo, y a nivel que la liga se pone las medias altas, como decimos, y comienza a jugarse ya la segunda ronda, ya se pone un poquito más pesada y comienzan los inconvenientes para cada una de las plantillas que no tienen ese fondo detrás que puede darle ese mantenimiento en ciertos lugares, y comienzan a decaer, y todavía ellos no han conseguido lo que andan buscando y ya le queda poco tiempo para eso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que la gente no dice, Sibao vino preparándose durante toda la temporada y la mayor parte de los equipos, menos de 12, pongamos que 7, entre 7 y 8, la pretemporada la hacen ahora, durante la temporada, porque arrancan y arman los equipos 3 semanas antes de que empiece la liga, con lo cual es ahora que los equipos se están poniendo fuertes, con lo cual se demuestra una vez más que Sibao está en una crisis, o sea que lo que está pasando ahora es normal, los demás equipos están conjuntando, ya están acoplándose las plantillas y ahora es cuando le están dando alcance. Él venía con una preparatoria desde primeros de año, pero ahora es cuando ya se empieza a notar que los equipos de abajo se empiezan a conjuntar, tipo San Francisco, tipo vosotros, OIM, o sea que ahora están haciendo que no es por méritos propios, sino que era por deméritos de los otros equipos, que a la que se han rodado, ahí arriba están. Así mismo es. Y ya recordar que los fichajes, ya la última semana, ya para fichajes, ya a partir de la próxima semana ya no hay más fichajes y hay que ponerse a jugar con lo que tú tienes en plantilla. Que esa es una también de las condiciones. ¿Tienes alguna primicia de Real o no? ¿O no se puede decir todavía? No, todavía estamos en espera de algo, porque hemos tenido la... hemos tenido la maldición de las lesiones, ya no ha pasado en varias temporadas, ahora también no fue la excepción. Inclusive estamos tratando de que Bosicó se recupere en los últimos dos partidos, solamente ha jugado unos 38 minutos viniendo de la banca, y como todo el mundo sabe, Alberto Carbonell, que no ha podido volver a jugar, estamos viendo a ver si ya para esta semana qué sucede, si no puede ser que tengamos un refuerzo nuevo para esta semana, pero todavía no se ha tomado la decisión por completo, pero lo que se vaya a hacer, ya que hacerlo esta semana, porque hasta aquí llega ya la oportunidad de hacer cualquier cambio. La semana que viene le llamamos otra vez, Miguel, y nos cuentas a ver el fichaje permitido. Ok, claro que lo vas a ver inmediatamente. Pues Miguel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, gracias por tu aporte y por tu valiosísima opinión, como siempre. Muchísimas gracias a usted, Jordi, y muchísimas gracias a los radioescuchas. Es un honor para nosotros participar. Y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Como siempre, sed buenos, no nos seáis infieles, y nos escuchamos aquí a partir de mañana a las 8. Bye, bye.
Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Yo pana, pana y tu panita, yo chango, chango y tu changuita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Ay papito, ay mamita, qué bien se está. Por la luna en el cielo, vámonos ya, la luna se va. Síguela, no muera la noche, síguela, acelera ya.